Si no te enamoras la primera vez que te subes a uno, entonces jamás vas a... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh! ¡Oh, era un inocente! Hola, soy Richard Hammond y tomé prestada una oficina. Es en una pista de carreras y en verdad quiero que adivinen en qué pista de carreras está. Digo, hay muchas pistas en una pared lisa. Y si pueden adivinarlo y quieren, pueden hacerlo abajo en los comentarios. Pero antes de que lo hagan, quiero decirles que tomé prestada esta oficina porque haré algo que nunca hice con ustedes. Vamos a mirar a Richard Hammond. Bueno, a mí, pero de hace mucho tiempo, porque antes de Grand Tour, antes de Top Gear, hice por muchos años reseñas de autos y de motocicletas en un canal llamado Granada Men and Motors, el cual, si son muy jóvenes para recordarlo, era una especie de plataforma intelectual para debates político-sociales, pero se encubría en el día y hasta las 9 de la noche con programas de reseñas de autos y motos, los cuales muchos hice yo, y luego después de las 9 pasaban topless darts. Era algo vieja escuela, yo nunca, solo hice los de los autos y hace mucho que caducaron, pero jamás hice esto. Voy a mirar algunos de los videos que hice de aquella época y estoy aterrado. El primero soy yo observando el Morgan V8, el primero de los Morgans que tenían ojos graciosos al frente. No sé cómo se sentirá esto, repito, este era yo. Los Morgan no son un gusto adquirido. Si no te enamoras la primera vez que te subes a uno, entonces jamás vas a quererlos, jamás entenderás el punto, jamás lograrás entenderlos. ¿Cómo lo sabes? ¡Tienes 7 años! Esto es historia en desarrollo. Detrás de mí es el primer auto nuevo de Morgan en alrededor de 4.000 años. Entonces, algo gracioso. Fue una broma graciosa, vamos. Era un hombre gracioso. Construido completamente de aluminio. Esta vez, la madera se limita a la cabina únicamente y por propósitos decorativos no debería aclarar. Lo que estoy haciendo aquí es, solíamos hacer... Estábamos siempre buscando cosas que hacer. Debíamos hacer televisión muy rápido y honestamente, una forma barata de hacerlo era ir a exposiciones de autos porque todos estaban allí y no necesitaba viajar, están en un lugar, están todos allí, así que paseábamos con mi amigo Sid o Neil o Rob. Y Sid, Neil o Rob, bueno, eran sonido, cámara y director, así que básicamente me decían, siéntate allí delante de ese auto y di algo, y lo hacía. No es usada en la estructura. Ahora, este auto comparte el hermoso V8 con el actual que puedes comprar ahora, pero mientras que... Usa madera en su chasis y se sacude, corre y se dobla como si estuviera vivo y... Un minuto. Oh, por favor, paren todo. Creo que lo que acabo de decir no solo fue mentira, sino también algo contra lo que hago campaña. Oh, Dios mío, acabo de exponerme a mí mismo haciendo lo peor. Estoy... Óiganme describir dónde es usada la madera. Mientras que usa madera en su chasis y se sacude... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh! ¡Oh, era un inocente! ¡Oh, preferiría descubrir que he asesinado a alguien! Ok, lo siento mucho, los invité a exponerme a mí mismo siendo peor que un asesino, porque voy a hacer correr esto una vez más. Mientras que usa madera en su chasis y se sacude... ¡Oh, Dios! ¡Dije que usaban madera en sus chasis! No, Morgan jamás usó madera en sus chasis, pequeño, estúpido, imbécil, confuso. Y puedo decir eso porque eres yo. No puedes quejarte. Usa madera en un marco de Fresno. Es una construcción de paneles de aluminio clavado y fijado a la madera. Es con lo que tu abuelo se ganaba la vida. Idiota. Bueno, no quiero volver a ver eso jamás. Voy a mirar otro. Vamos al Mini. Mini Cooper S. Ah, sí, en la playa. Sí, conduciéndolo. Efectos elegantes. Algunos dicen que es una mala práctica periodística empezar por... ¡Tenía un hijo! ¡Miren eso! Empezar un programa así, con las conclusiones. Sí. Deberías provocar, engatusar y entretener a tus espectadores, oyentes o lectores, y guiarlos por un entretenido e informativo viaje de descubrimientos. Idealmente, deberías comenzar con un punto de vista, gradualmente demostrar lo contrario y cerrar con una conclusión completamente distinta. No puedo discutirlo. Hace 20 años que hago eso. Bueno, déjalo de lado. Oh, esto es fabuloso, pero no diré lo contrario. Quítale la música. Bueno, esto es de una época en donde hacía reseñas de autos con un chico llamado Rob, que vivía cerca de Stoke. Él era el director, cámara y sonido. Y me llamaba y me decía, Rich, tengo un auto, ven y haz una reseña. No tenía el auto, no tenía el auto de prensa para conducir. Así que yo vivía en Wendover, en Buckinghamshire, y yo rentaba. No podía comprarme un auto. No se ganaba mucho. Así que solía rentar un Nissan Micra Gen 2 morado por 25 libras al día.
Desafortunadamente tenía escrito 25 libras al día en amarillo brillante al costado del Nissan Micra morado y yo conducía hasta él para hacer la reseña del auto que tenía por una semana. Y él decía, bueno, ¿qué vas a decir? Bueno, no lo sé, aún no he conducido el auto. Así que lo conducía por una hora y luego debía inventar algo para decir sobre él y regresar a casa en el Nissan Micra. Eso explica algunas de las inexactitudes. Pero con mucho más en este modelo. Más capó, más alerón, más estilo, incluso más velocidades. Jamás, honestamente, jamás vi ninguno de estos videos. Es una gran parte de mi vida. Lo hice como por 7 años o algo así. Y luego entré a Top Gear, porque llegué en un Porsche 911 de mierda con volante a la izquierda. Y Jeremy y Andy Willman pensaron que era gracioso cuando dije, debo regresar a NAMM, refiriéndome a Cheltenham. Y básicamente por eso me dieron el trabajo. Ah, bueno, dejemos algo en claro. Entonces, lo que la me camisa. Recién tiré esa camisa hace como 2 años cuando me di cuenta de que Rich nunca volverás a usar eso. Tiene 50 y no debía usarla entonces. En general, se ve incluso más bajo, intencionado y agresivo, pero sin dejar su apariencia. Qué gracioso, estaba pensando que yo me veo más bajo, intencionado y agresivo que entonces. No es sencilla, porque no está aquí solo por razones cosméticas. No. Bueno. Es tan hermosamente bueno como su apariencia. ¿Cómo se fue el auto si yo no estaba dentro de él? ¿Cómo hicieron eso? Rob lo hizo. Ahora veremos Ford Focus ST-170, prueba de conducción y reseña. En realidad no sé nada sobre obtener solo eso. Básicamente comenzaron todo esto con leyendas como sus XR2 y XR3. Es extraño. Ocasionalmente encuentro gente en, ya saben, una pista de carreras como la de esta oficina. Y particularmente jóvenes se acercan a mí y los ves mirándome. Y me doy cuenta de que me miran, porque la última vez que me vieron fue el día anterior cuando estuvieron viendo un programa de televisión de hace 25 años. Y piensan, la cámara es generosa, ¿cierto? No. Eso fue hace 25 años. Y ahora esperan que su Focus ST-170 recobre esos días gloriosos de antes y una vez más traiga motores deportivos a ustedes y a mí, las masas. Lo que es aterrador es que hago una reseña de un auto que en ese entonces era nuevo. Y es un clásico ahora. Es un auto clásico. Bueno, tuvieron el mejor comienzo, porque ¿dónde estaba el XR2 y el XR3 en su momento para mirar? Larry, esto es algo sensato, realmente, pero igual no juzguemos las apariencias. No, mejor usemos un cliché, ¿cierto? ¿Cómo demonios me gané la vida con esto? Me regalaron ese reloj para mi cumpleaños de 30. Solo digo, debe ser de esa época. Esto es... solo un hombre paseando en un Ford azul. No sé si los conductores de Hot Hatch... Hot Hatch. No puedes estar con una camisa así diciendo Hot Hatch. Vete al carajo. Lotus Elise 111S, reseña y prueba de conducción. Este también fue un video de exposición de autos de 1999. ¿Hace cuántos años que fue? Esto es justo antes de Top Gear. Esto es justo antes de que Jeremy y Willman, a falta de algo mejor que hacer, me bendijeran con la oportunidad de unirme a su equipo. No puedo creer que haya personas que no tengan buenas cosas que decir de ellos en estos días. No puedo recordar su nombre. Es algo realmente impresionante. Oh, me siento horrible. Yo, después de haberlo probado, ese es un Sprint atrás. Oh, no, es un 350S como el que tuve. Antes es verdad. La chaqueta. El hermoso Lotus Elise recién floreció en el mercado hace unos años o algo así. Desde entonces ha explotado el éxito de la compañía. ¿Qué me sucedía? Anticiparon construir solo 750 por año. Ya están construyendo alrededor de 3,000 de estas hermosas pequeñas criaturas. Dijiste hermosa pequeña. Cada año. Es una medida de la escala de ese éxito. Éxito del Lotus. El edificio frente al cual estoy parado hoy es un centro técnico. Es enorme y soy una cosa muy energética, ¿no es así? ¿Paseo en el auto o algo? ¿Lo voy a conducir con algo de vigor? No, lo conduzco en el estacionamiento. Brillante. Eso es... sí, pasándole muy fino. Por favor, déjenme hablar sobre el manejo después de sacarlo de allí. Por favor, déjenme decir. Sí, es realmente vanguardista. La próxima vez que hablen con el dueño de una de estas cosas y comience a presumir de su capacidad, créanle. Créanle todo, aunque sea el mayor... Lo conduje en un estacionamiento. ...que hayan conocido, pero todo lo que pasa es verdad. Realmente dobla como nada que hayan conducido antes. ¡Se frenó! Sí. Conduje en ese estacionamiento como si... estuviera en un estacionamiento. Creo que fue editado en el orden incorrecto. Estoy siendo seguido,
más importante por un W Sirocco. Cierto, creo que miraré uno más de estos porque puedo sentir cómo se están aburriendo. Este es el último. Este soy yo en 1990 y... El Feng Shui se apoderó del mundo occidental a pesar de que no ofrece oportunidades para la violencia. Muy importante. Elementos y objetos a tu alrededor para atraer paz interior y tranquilidad. Colores, energía y movimiento. Todo es importante para mantener fuera la mala suerte y dentro a la buena suerte. Aún no hay autos aquí. Por lo cual, incluso los empresarios más grandes se han tomado el Feng Shui en serio. Así que ataquen su casa con Feng Shui para atraer paz y armonía. Pero ¿en dónde más pasamos largos ratos de nuestro tiempo? En el auto. Así que elegimos tres autos modernos para evaluarlos en términos de Feng Shui. Primero, tenemos el amigable redondeado Beetle, el cual se ve bastante budesco y relajado. Luego está el... Bueno, creo que con eso debe concluir mi viaje al pasado, viéndome a mí en las primeras etapas de mi ahora larga carrera. Y estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo. Por lo menos, queda demostrado que es realmente un milagro que de alguna manera logré pasar los últimos... 25, 26 años parloteando y comentando sobre autos en la televisión e internet. Aprendimos una lección hoy. Si están comenzando su carrera haciendo lo mismo, buena suerte. Y habiendo visto esto, creo que pueden notar que la vara está muy baja. Buena suerte.